Una mujer resultó herida en lo que al parecer fue un ataque sicarial cuando departía en un establecimiento público ubicado en la invasión El Bosque de las Aguas de Ibirico. Se trata de Iraida Castro Castro, de 31 años, quien recibió una herida en el pie izquierdo, por lo que fue llevada de inmediato hasta el hospital más cercano de ese municipio. Mientras departía con su pareja sentimental y otras personas en la invasión El Bosque del municipio de las Aguas de Ibirico, fue atacada a balas una mujer de 31 años. La víctima, identificada como Iraida Castro Castro, recibió un impacto con arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, la lesionada fue herida por un sicario motorizado, quien luego de perpetrar el hecho violento se dio a la huida sin dejar rastro de su paradero. La afectada permanece recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar y se encuentra fuera de peligro. Miembros de la fuerza pública avanzan en la investigación de este caso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.